ya, me acaban de llamar y sí, precisamente me dicen eso, que al ser muchos paquetes, pues sí, se confundieron. En lo más correcto, bueno, digamos que si yo fuera, no sé, otra persona, pues volvería a hacer el video, no sé, volvería, pero lo voy a subir así tal cual. Ese fue mi sentir en ese momento. Me sentí, sí, enojada, me sentí decepcionada, pero bueno, ya me acaban de hablar, me dicen que no es, soy la única persona a la que le pasó esto, que ahorita ya no me pueden enviar mi premio, pero que este lo tome como un segundo obsequio. Ya les comenté también que tengo un canal y que lo que pienso hacer es sorteárselo. Así es que ustedes, chicas, comenten. Y bueno, ya, solo comenten que quieren participar. Les recuerdo que el sorteo es nacional. Por favor, eviten cualquier comentario de, ay, qué mala onda. Ok, fue un error, un error. Tal vez exageré, tal vez no sé. Error mío, error de ellos. Dejémoslo así. Ahora esto lo vamos a ver como una oportunidad para que ustedes se ganen pestañas. Y no sé si dividirlo, hacerlo, no sé, así como está, miren, en seis. Son seis. Dos de estos. Y dos de estos. Y bueno, este. Ay, Jesús. Tal vez, perdón. Tal vez compré otro para que quede uno de botellita que se me acaba de caer. Pero bueno, así quedaría. Son dos ganadoras. Seis. Seis pestañas. Un pegamento aquí en cajita. Y este que dice que es un pegamento para pestañas postizas con aplicador. Y el pequeñito. Bueno, la botellita que se me cayó. Voy a comprar otra y le va a ir a cada uno. Este sorteo pues va a durar, ¿qué será? ¿Una semana? Sorteo nacional. Solo comenten aquí que quieren participar. Y perdón si se siente exagerado mis comentarios. Si se sintió exagerado. Si ofendí a alguien. Pero fue mi sentir. Así lo debo de expresar. Como les comenté, soy bien honesta o trato de ser lo más honesta en mis opiniones, así que igual en este video. Así lo dejo tal cual lo grabé. Fue pues sí, estaba abriendo. Me llegó hace ratito, estaba haciendo de comer, comí y ahorita subí a grabarles el video. Y bueno, esto fue lo que pasó. Así somos seres humanos, así pasa. Y ahora sí, gracias por ver el video. Bye. Hola, me acaba de llegar este premio. Bueno, yo estaba muy muy emocionada porque había visto los productos de otras chicas y bueno, se supone que este premio era con valor de 1,000 pesos y yo había visto que tenían esponjitas y que tenían otras cosas y bueno, ahorita leyendo aquí solo dice muestrario. Pero bueno, vamos a ver lo que dice. Y ahorita van a entender un poquito de por qué estoy así. Bueno, trae dos pegamentos. Son para pestañas. Y aquí trae igual. Pegamento para pestañas postizas con aplicador. Y bueno, trae varias pestañas. Y estoy tan emocionada porque yo no uso pestañas postizas. No se me dan, no me gustan. Yo lo que quería era pues las esponjitas que había visto en los otros paquetes. No sé, había visto otras cosas. La verdad es que si, bueno, si a alguien le interesa, pues lo voy a rifar porque pues yo no lo voy a usar. Y la cajita es muy muy diferente. Además de que no siento que sean los 1,000 pesos que decían. Los enviaron por diferentes, fechas o diferentes tiempos. Se supone que las enviaron desde el 18 de julio o desde ese día iban a empezar o por esas fechas aproximadamente. Hoy es 9 de agosto y apenas me llegó la cajita. Trae 2, 4, 6, 8, 10, 12 y además eran productos by Apple, no productos and cosmetic. Y bueno, es un regalo, lo agradezco, pero no creo que sea lo que ellos prometieron. Ahorita les voy a enviar mensajito y les voy a mandar la foto a ver qué me responden. Por el momento, si ustedes quieren estas pestañas, este kit de pestañas, pues bueno,
Mejor no. No, las iba a sortear, pero qué tal, que cosa que no creo que me digan que las devuelva o algo así. Por el momento, pues, aún no sé qué voy a hacer con esto. Este premio me lo gané en el sorteo de, según yo es Ananda, pero bueno, aquí es AND Accesorios. Ellos son una página que se dedica a vender productos. Yo ya sabía de esta página desde hace mucho, porque hace mucho me registré, quería vender, porque no solo manejan productos de ellos, manejan productos by Apple, manejan otros productos. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes los puestos o los locales de todo a un precio. Ellos tienen una gran variedad de productos de esta clase. Hay productos súper, súper económicos. Manejan productos de temporada. Por ejemplo, en el 14 de febrero manejan flores, globos, lo mismo para el 10 de mayo. En Navidad manejan esferas, manejan, creo que escarchas. No sé, manejan varias cosas. Ahí tienen una marca exclusiva de ellos, que es esta, ND Cosmetics. Y según, bueno, yo les envié mensaje porque ya había pasado mucho tiempo y aún no me llegaba mi premio. Así que quiero pensar que tal vez no me enviaron mi premio. Tal vez esto fue, no sé, como que se les olvidó, se lo enviaron a alguien más, no sé qué pasó. La verdad que se supone que este no era el premio que yo debía de recibir. Pero bueno, agradezco el tiempo que se tomaron, o no sé, para mandarme esto. También, bueno, yo donde participé fue en el canal de Sara Dice. Y había dos formas de ganar. Habían 10 chicas participando. Bueno, 10 chicas que tienen canal en YouTube con las que podías participar. Pero solo deberías de elegir a una. Yo elegí el canal de Sara Dice. Y aparte tenías una opción extra, que es la de ellos, la de su canal, donde también podías comentar. Entonces eran dos opciones de ganar. Yo afortunadamente gané con Sara Dice y estaba muy, muy emocionada. De hecho, yo no me había percatado de que había ganado hasta que alguien me mandó un mensajito diciéndome que había ganado. No, me mandó a felicitar. Yo no sabía por qué. Yo me quedé así de, ¿por qué? Ya me explicó que había ganado, o me preguntó de hecho que si no era yo, pero sí, sí había sido yo. Ya fui a verificar y sí, mandé mis datos. Según yo, fui desde de las primeras en mandar mis datos, pero como no puse ni el nombre de mi canal, ni con quién había ganado, pues me dejaron hasta el último. Hasta hace unos días que, si mal no recuerdo, fue el viernes. Sí, creo que sí, el viernes que les mandé mensaje que aún no me llegaba mi premio y ellos me respondieron que aún seguían mandando los premios. Y de hecho les voy a poner aquí unas fotos. Las voy a tomar de su página y de algunos Instagram o Facebook, para que vean ustedes la diferencia de mi premio a los que enviaron primero. Y bueno, gracias por ver el video. Bye. Bueno, conté mal, son 12. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y no les mostré este. Ya mandé mensaje y me dicen que no estoy la única a la que le mandaron por error esto. Y digo entre comillas error porque, pues no sé, ¿verdad? Está la duda. Podría parecer exageración, pero de verdad es que, por ejemplo, si yo también hago sorteos y les digo que les voy a dar no sé, tal cosa, y a la mera hora les mando menos, como que no se hace algo creíble, ¿no? Al contrario, pues sí, yo creo que les daría coraje. Siempre en mis sorteos yo les explico un poquito. Algunas veces, pues sí, no puedo agregar todos los productos. Por ejemplo, productos voluminosos, esos no los
No, no se los puede enviar porque la verdad es que me saldría muy caro el envío y eso se los hago saber a las chicas. Les digo que tal producto no entra, tal producto no entra, pero de lo demás sí puedes escoger y siempre estoy al pendiente. Si se retrasa un poquito el envío, les estoy avisando y les doy digamos, la razón por la que se retrasa el envío. Y no me dejarán mentir, tal vez no he hecho muchos sorteos, pero las chicas que han participado conmigo y que han ganado, saben cómo manejo esto, cómo es lo de los sorteos. Estoy al pendiente de los premios y siempre les estoy preguntando si ya llegó o en cuanto pues si se envía su pedido, se los hago saber. Aquí, como se puede ver en las cajas, pues se supone que me lo enviaron el 8 de agosto. Sé que fueron, no fueron, no es, fueron dos, tres pedidos. Estoy consciente de eso. Cada ganadora se supone que tenía, bueno, perdón, cada canal tenía 10 ganadoras y se supone que también el de ADN o Ananda. Entonces son 110 paquetes que sí, reconozco tal vez entre tantos paquetes se pudieron revolver, entre tantos pedidos, no sé. Pero pues sí, en este momento mi sentir es así. Disculpen si exagero, pero soy bien sincera en las opiniones y también quiero ser sincera en este caso. Hasta ahorita eso es lo que me respondieron ellos. Me dicen que me van a enviar mi premio. Espero que lo hagan. Si me lo llegan a enviar, pues ya les estaré subiendo otro videito. No me han comentado nada de esto, si se los tengo que regresar o qué. Si es que no se los tuviera que regresar, pues hacemos el sorteo. Si se los tengo que regresar, solo queda aquí en este video que fue un error. Y seguimos esperando. Bueno, yo sigo esperando mi premio. Yo quería compartirles también productos de ese premio, porque sé que no todos los productos los voy a usar. Entonces yo estaba consciente de que quería hacer un sorteo para ustedes. Así que seguimos. Por eso digo, seguimos esperando que llegue el premio para ver qué me quedo y qué les regalo a ustedes. Gracias por ver el video. Bye.